vamos a hablar con Robbie Baradel, ya lo tenemos en línea al compañero Robbie Baradel. ¿Cómo te va, Robbie? Buen día, Javier Vicente, Felipe Piscina, aquí en el programa de Luis de Liga. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, aquí lamentablemente teniendo que escuchar algunas cosas, ¿no? Porque dice, no, el compañero Luis se interna en el Otamendi, en el terreno de los ricos. Es la obra social que le corresponde. Por suerte pasó Perón en la Argentina y los trabajadores tenemos obras sociales, Roby. Sí, sí, por supuesto, el tema de la obra social es clave, es fundamental, es uno de los sistemas en la Argentina que bueno, que se sostiene, que solidariamente, inclusive, que decir las obras sociales, lo primero que los sindicatos, lo primero que hicieron ante esta pandemia, lo que hicimos ante esta pandemia, es poner a disposición los sanatorios, los hoteles, los predios que tenemos para que los utilice el Estado, y no solamente para los afiliados de los sindicatos, sino para enfrentar a la pandemia y ponerlo a disposición de toda la comunidad, cosa diferente que hicieron los sectores privados, ¿no? Que pusieron el grito en el cielo cuando el Ministerio de Educación, Salud, planteó la coordinación del sector público y privado con respecto, pero en manos del Estado, por supuesto, en el marco de esta pandemia. Así que, bueno, el tema, pero bueno, son críticas que se hacen de esa manera porque intentan deslegitimar los planteos que se hacen en favor de los trabajadores y del conjunto del pueblo. Hablando de esto, la verdad que vos señalas bien, ¿no? Que los trabajadores en esta crisis de la pandemia, de la emergencia sanitaria, han aportado todo. Ya van casi 6 meses sin paritarias, aguinaldo en cuotas, descuento del 25% del salario para los trabajadores suspendidos, y sin embargo el poder económico no cedió nada. Hay grandes ganadores como Mercado Libre. ¿Esa es la disputa que se viene, Robby, en la pospandemia? Yo creo que sí, que cuando hablan que la crisis, una situación con estas características siempre conlleva una oportunidad, es una oportunidad para transformar la situación de desigualdad, o es una oportunidad para que los más poderosos consoliden el sistema hoy tal como está en cuanto a la concentración de la riqueza y reproducir o profundizar la desigualdad. Y creo que, bueno, el tema, bueno, lo del Mercado Libre es claro, el tema con el tema de la flexibilización, ahora es Moyano, antes fue Palazzo. ¿Por qué? Con lo del Mercado Libre, porque los trabajadores, los sindicatos, lo que la iniciativa que toman es generar mejores condiciones de trabajo, y ellos no quieren eso para los trabajadores, quieren flexibilización laboral, o sea, mayor explotación para que concentre más ganancias. Vos fijate, una empresa como Mercado Libre, que gana miles y miles de millones de dólares, cuando Palazzo le planteó el tema de la sindicalización, que lo atacaron tanto en el gobierno de Macri, fue precisamente porque el Mercado Libre incursionaba en el ámbito financiero, en el mercado pago y demás. Entonces, claro, los bancarios plantearon, bueno, si van a incursionar en estas actividades, nosotros tenemos el derecho de afiliar a los trabajadores. Y ahora sucede algo similar en cuanto a la discusión del convenio colectivo y demás con el sindicato de camioneros. Y ellos pretenden llevar al máximo la flexibilización laboral. Por eso creo que tenemos que estar muy atentos. La ley de teletrabajo, yo creo que el proyecto de ley que se votó en diputados es un proyecto, es un buen proyecto que establece un piso de derecho. Creo que se equivocan tratando de modificarlo en senadores, no porque no haya razones, quizás las razones están, pero como el proyecto estaba planteado, yo creo que se tendría que haber convertido en ley directamente con la aprobación del Senado, y después, si hay que hacer alguna modificación, presentar un proyecto para esa modificación en particular. ¿Por qué lo digo? Porque van a hacer muchísimo lobby, muchísima presión en cuanto a hacer modificaciones en el Senado y que después no lo apruebe el diputado. Entonces,
Puede ser que eso suceda o puede ser que no, que diputados igualmente con las modificaciones pueda aprobarlo. Pero yo diría que hubiera sido mejor que el Senado, sería mucho mejor que el Senado lo aprobara como quedara como ley, después cualquier modificación que haya que hacer, por supuesto hacer las propuestas correspondientes. Roberto, ¿cómo estás, Felipe? En línea por ahí con esto del teletrabajo y lo que se viene, y otra cosa que tenemos que poner ya en la agenda del gobierno, si se quiere, los trabajadores y los sindicalistas, es el tema paritaria, ¿no? Paritaria docente, en tu caso, no, yo soy trabajador del Estado, creo que es algo que nos quedó pendiente el cierre del año pasado y todo este año, ¿no? Sí, el tema de la paritaria docente, a ver, en dos planos. Nosotros tenemos una paritaria nacional y paritaria en cada una de las provincias. En cuanto a la paritaria nacional, se avanzó este año en duplicar el incentivo docente en cuatro cuotas. Nosotros pretendemos que esa, pues, que termina ahora en junio, así que pretendemos que eso continúe. Estamos reclamando la paritaria y también la compensación por el gasto que incurrieron los docentes con respecto al tema de la conectividad y demás, en este contexto de virtualidad que se está desarrollando. En las provincias, hay provincias, una la que están muy mal las condiciones, o sea, los trabajadores, los docentes, la verdad que están siendo perjudicados muchísimo porque no le pagan el salario en tiempo y forma, y ahora el tema del pago del aguinaldo lo hacen en varias cuotas, el pago completo del aguinaldo, ¿no? En el caso que se planteó a nivel nacional, que nosotros planteamos nuestro desacuerdo, pero que se paga 40.000 y después si cobras más de aguinaldo, 40.000 pesos, el resto se paga en cuotas. En el Chubut es, todos se pagan cuotas y están dos meses atrasados con el tema del salario. Después hay otras provincias que no pudieron pagar o no pagaron, no sé si pudieron o no, pero priorizaron otras cuestiones, el último trayecto del aumento del año pasado, se acordaron paritarias. Otras provincias que no tuvieron paritarias este año, no es el caso de la provincia de Buenos Aires, sí para los estatales que no pudieron cerrar paritarias, pero para los docentes nosotros pudimos cerrar paritarias en este semestre, mejorando la cláusula gatillo. Esto no quiere decir que los salarios docentes sean suficientes, ni mucho menos, pero había un planteo y una crítica inclusive de los medios masivos de comunicación diciendo, bueno, tanto pelearon la cláusula gatillo con el gobierno de María Eugenia Vidal y ahora resignan ese derecho porque es el gobierno de Axel Kicillof y demás, y en realidad lo que nosotros planteamos es que la cláusula gatillo sirvió, la peleamos durante un año y medio para no perder frente a la inflación, o sea, para ponerle un límite al gobierno neoliberal. En un gobierno nuestro pretendíamos un gobierno que de cara a la gente o que plantea que mira hacia los trabajadores, plantear que pretendíamos mejorar la cláusula gatillo y ganar la inflación. Bueno, resultado del acuerdo que llevamos este semestre, hay algunos puntos por arriba de la mejora en la cláusula gatillo y ahora tenemos que estar discutiendo el semestre que viene. Así que bueno, ese es el panorama de paritarias. Es verdad que hay muchísimos trabajadores que están con el tema de las suspensiones, las trabajadoras de casas particulares, la verdad que es un despropósito, hay 20.000 que se prescindieron, se les dieron de baja, hay varias suspensiones, muchos que están cobrando el salario del 75%, otros que es al 50% no se lo están pagando, hay toda una situación compleja, por eso yo creo que hay que ser muy claro en esto y tomar decisiones en el marco de esta crisis, que tienen que ser de dotar al Estado, que significa el dotar al Estado de mayores recursos. Y eso, en esta situación, hay un solo camino, que es grabar a las grandes fortunas a través del impuesto a la riqueza. Y creo que eso hay que impulsarlo fuertemente.
Totalmente. Roby, la última. ¿Ustedes estarían de acuerdo en un regreso a las clases para el mes de agosto, como se plantea tal vez del Ministerio de Trabajo? Hoy no se puede. Hoy no se está en condiciones de volver a las clases. Primero hay que ver la situación epidemiológica, la situación sanitaria. La primera cuestión es que proteger a los chicos, a los docentes, que no se contagien, cuidarlos, pero además que eso no implique que además que sea un factor para que se propague el virus en la Argentina. Nuevamente, entonces, creo que es muy prematuro hablar de eso. Hay que ver qué es lo que pasa a finales de julio con esta situación. Hay que tener en cuenta que ayer afortunadamente bajaron los casos, pero antes de ayer tuvimos 4.200, igual los de ayer fueron más de 3.600, o sea que es un número preocupante. Y después hay argumentos que dicen, bueno, pero no, acá no hay circulación del coronavirus. No hay circulación hasta que hay, aparece un caso y empieza la circulación, como ha pasado en Catamarca. O miren lo que pasó ahora en Navarro, ¿no? Que no tenía prácticamente contagios, o tenía muy pocos, y una persona con una conducta socialmente irresponsable puso en cuarentena 180, que ojalá no estén contagiados, pero bueno. Bueno, y ese tipo de cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta. Por supuesto. Roby Baradel, gracias. Y el compromiso de siempre, ¿eh? Gracias, sí, gracias a ustedes. Hasta luego.